El subsecretario de Turismo del Estado de Quintana Roo, Omar Govea, dijo que con la intención de fortalecer el CPTQ, se crearon fideicomisos para reactivar los festivales en cada uno de los destinos y en las fechas que haga falta para reactivar el arribo de visitantes, como en el caso de Playa del Carmen, el Festival del Jazz. Añadió que la idea del Frente de Promoción es que sea un solo frente unido para fortalecer en sí y en general al CPTQ. Dicho esto, la intención es fortalecer al CPTQ, sanearlo en cuanto a sus finanzas, ¿no? Que de una otra manera la intención es poder estabilizarlo y que pueda ya afrontar estos compromisos de promoción. La idea del Consejo de Promoción es que pueda ser un frente unido y que pueda, pues dependiendo de cada uno de los destinos, en este caso con el Festival de Jazz, pues poder reactivarlo, ¿no? A la brevedad. Digamos, ellos ya darán los detalles, pero sí la intención es que precisamente de la mano de esta aportación y este fideicomiso se puedan volver a retomar estos festivales tan importantes, sobre todo en las temporadas que se requieren para poder atraer a los visitantes, y no solo eso, sino sumar, ¿no? Y es que recordó que desde que arrancó la actual administración, la gobernadora Mara Lezama anunció el acuerdo por el bienestar con la creación de diferentes fideicomisos para generar más recursos y que estos estén etiquetados y al mismo tiempo sean transparentes. Creo que lo importante en esta nueva administración respecto al Consejo de Promoción Turística, si ustedes recuerdan, la gobernadora anunció el nuevo acuerdo por el bienestar, en donde precisamente hace unos meses nos sentamos con los empresarios, tanto del norte como del sur, con motivo del aumento de los impuestos, ¿no? Pero se generó un compromiso, no fue un aumento únicamente por hacerlo, ¿no? Como recordarán y ustedes saben y se han manejado por parte de la gobernadora, se crearon cuatro fideicomisos, ¿no? Seguridad, salud, bienestar y el de promoción. Esto es que independientemente de los recursos que han aumentado en cuanto a la recaudación, que podamos etiquetarlos, ¿no? Y transparentarlos. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.